Los escándalos relacionados con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, están presentes en diferentes medios de comunicación y esta vez es momento de hablar sobre la reacción que tuvo la modelo Tania Ruiz Eichelman en Instagram. Después de que la revista Hola, refiriera que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera terminaron su matrimonio durante el mes de diciembre, la modelo Tania Ruiz Eichelman tomó mayor fuerza, destacando el presunto romance con el exmandatario. A raíz del huracán que representó la supuesta infidelidad de Enrique Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz Eichelman compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que podría confirmar la relación que tiene con el expresidente de México. Esto fue lo que dijo la artista al respecto: "Todo eso que estoy viviendo lo abrazo, lo recibo, lo agradezco. Verdades, mentiras, cosas positivas, cosas negativas, luz, oscuridad". Al toparse con el post de Tania Ruiz Eichelman, los usuarios consideraron el acto como una confirmación sobre la relación con Enrique Peña Nieto, un hecho que permanece en el plano del rumor. Tras enterarse del divorcio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz Eichelman consideró que la vida es un reflejo de lo que uno lleva en el interior y el trabajo interno es lo que realmente vale la pena recordar. Tania Ruiz Eichelman confesó que aprendió a verse como una gran persona, disfrutar de los agradables momentos y poner atención en lo que verdaderamente importa, puntualizando que se merece todo lo bueno que la vida le ponga enfrente, pregonando siempre por el amor. Así reaccionó la modelo en sus historias de Instagram: "Sé que merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí, y lo mismo deseo para ti. El amor siempre es la respuesta. La pregunta no importa. ¿Consideras que habrá más que amistad entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelman?". Fotografía, Instagram y Animal Político con información de Infobae. Soy Carmín y el debate, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Some more.